Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Gracias por estar aquí. Disculpen la demora. Comenzamos ya en la noche de hoy para enfrentarnos nuevamente a nuestros enemigos y darle todo ese cariño, todo ese amor y toda esa esas buenas vibras que habitan en nuestro corazón a través de las balas que van a atravesar sus cráneos, sus pechos y sus piernas. Estamos aquí nuevamente en la Play 4. Dispuestos y ansiosos para jugar Battlefield 5. Eso es. Disculpen la demora, gente. Estaba ocupado. Estaba en casa de un amigo ayudándole con unas cositas y me tomó tarde. Pero estamos aquí. No podemos fallar. Estamos dispuestos. Vamos a ver si hacemos una horita y 30 más o menos, algo así, de directo, de pura acción en el campo de batalla en Battlefield. Y vamos a ver si hay gente que se una. Si no, pues seguimos sufriendo solos. No hay nada que temer. Vamos allá. Conquista táctica. Arrancamos. La musiquita está corriendo, ¿verdad? Déjame verificar que se oiga todo bien. Vamos a verificar. Sí. Me parece que estamos bien. Me parece que todo anda bien. Todo anda correcto. Y me alegro. Pararararata. Musiquita está peposa hoy, no sé qué pasa, pero está deliciosa, peposita. Me agrada, me agrada. Bien, 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 vamos allá, vamos allá. Ya arrancamos con nuestro equipo perdiendo, lo cual no me sorprende, pero vamos para allá, poco a poco, como podamos. Tengo un compañero aquí en Charlie. Tirado en el suelo, obviamente. ¿Cuándo no? ¿En qué momento tus compañeros no están en el suelo? Esa es la pregunta. Bueno, gente, pero muévanse, no tengan miedo, dejen la cobardía atrás, vamos. Que esto es un campo de batalla, aquí se muere porque se muere. Bueno, toma vida. Cuidado con el avión, cuidado con el avión. Va a venir gente pronto. Cuidado con la gente. Claro que perdimos eco. Pararara. Pararara. Bueno, ya tenemos a Alfa. ¿A dónde vamos? Vamos por Charlie, I guess. Are we going towards Charlie, bro? Give me a flag or something. I'm a little lost right now. Wanna help? What? Para Bravo, okay. Si tú lo dices. Si tú lo dices, yo voy para Bravo, amigo. Vamos para allá, vamos para allá, a ver si ayudamos al compañero que está queriendo ir hacia Bravo. O eso parece. La mitad del escuadrón está en Charlie, veo al compañero en Bravo, perfecto. Murió aquel. Muy bien. ¡Uy! No jodas, wow. No jodas. Ya esto está lleno de gente. Asalto, por el amor de Dios, mata a la gente. Ayuda en algo. No. No. No.
Bueno, el compañero Marco Bravo, ¿por qué nadie está yendo hacia Bravo? Si ese es el punto. No. Ay, Dios santo. Ah, estoy lejos de aquí también. Tengo un servidor de otro lado. Médico. No. Entré al juego cuando mi equipo estaba ganando y obviamente vamos a perder por un montón. Según veo, vamos a perder por un montón porque la gente no juega en equipo. No juegan en equipo y eso lo que trae es derrotas. Derrotas decisivas, fuertes y espeluznantes. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Ya arrancamos mal. Vamos a buscar otro escuadrón porque ese escuadrón no sirve. Vamos a ver este. Vamos a ver este escuadrón. Me cago en el humo de mierda que la gente tira. No, voy por ahí, aguanta, 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 aguanta. Aguanta. Mierda, se mueren los compañeros. El otro se muere abajo. Estaba hablando francés. Yo como que nunca había escuchado el muñeco hablando francés. Fallando como profesor. Mira para allá como me dio. Este juego me va a ir espectacularmente horrible. Ya estamos perdiendo. Ay, Dios, cuando la gente no tiene ni sentido básico de cómo se juega este juego. Ni perra idea de cómo se juega esto tiene la gente. Marca una puta bandera, líder de escuadrón de mierda. Okay. bueno, no es tanto el problema del arma que usan, es lo mierda que juegan, que no juegan en equipo, no capturan bandera. Ese tipo de cosas son las que hacen que a uno le hierva la sangre y eso. Bueno, no le di ni una, pero el compañero lo mató, así que no estamos mal. ¿Cómo estás, Will? ¿Cómo va la cosa, amigo? Hace tiempo no te veía. Espero que todo ande bien, que hayas tenido un buen día. Ok, bueno, si andas así, eso está interesante, porque eso no. ¡Eh! Eso no es normal. Ya lo me. Estoy sin sonido hace rato y nadie me ha dicho nada. Gracias, me enteré. Ahora se oye el juego, ¿no? Disculpa, no me había dado cuenta. Ahora sí se oye. Ahora sí. Muy bien, vamos allá. Odio que me pasen cosas así por. Yo tampoco me di cuenta. Fue una tontería, no me había dado cuenta hasta ahora. Porque me escuché hablando yo y pensé que se escuchaba todo. ¡Dios, la gente! Atención, soldado. Regarde là-bas. No se puede, este equipo no sirve. No, yo no puedo estar perdiendo el tiempo así. Ya yo no tengo paciencia para perder el tiempo con inútiles así. Tú Cero eres alguien tan paciencia. lindo de ver que me distraje, emoticono cara riendo. Gracias, gracias. Vamos a buscar otro juego porque yo no estoy de ánimos para estar perdiendo el tiempo con idiotas. Así que, bueno, tristemente, eso es lo que hay.
Onicha. Te visite el portal. Jicotea epilep plado buena y chan for bits. Tengo que eliminar eso de sound alerts para que no lo repita. Bueno, poco a poco. Sí, vi lo del portal, se ve bastante interesante. Mi única preocupación realmente es cómo eso va a diluir la cantidad de jugadores en el juego. Pero por lo demás se ve muy bien. Hello, motherfucker. ¡Epa! ¡Ranger! ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Cómo has pasado el sabadito? Perdón, tengo que comerme algo que no he comido en un buen rato y tengo como que hambre. Un sábado muy bueno. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Qué me cuentas? Yo recién acabo de comer unas galletas y un yogur. Qué rico. Yo estoy aquí comiéndome uno de esos trocitos de carne con queso. Oh, la consola está súper lenta. Gracias, gracias. La consola está súper lenta. ¿Qué demonios pasa? ¿Qué planes hay hoy? Bueno, hoy hay Battlefield 5 un buen ratito. A ver si alguien se conecta, no sé. Hace ratito que no juego Combo Roma. A ver, no sé si él pueda jugar hoy. Si no, pues seguimos jugando un ratito y lo dejamos ahí. Porque por ahora tenía que jugar Battlefield. Llevaba un ratito ya sin Battlefield. Mañana. Cuando unas partidas de Xbox. Mañana voy para Xbox. Y creo que voy a jugar con el amigo que estaba ahorita con él. Que juega en Xbox. A ver si jugamos un poquito de Star Wars Battlefront 2. Y no sé, quizá un poquito de Battlefield también. Lo meto aquí para evitar ruidos extraños de gente de afuera. Y seguimos. Bueno, en este juego se ve más o menos como que hay gente que sí está jugando. Vamos a ver cómo va. Pero sí, mañana quiero jugar en Xbox. Definitivo. Si es que juegan mañana Battlefield, me les uno porque no, ya no tengo el Battlefront. Ok. Pues sí, sí. Podemos hacer un doble. Jugar un poquito de Battlefront y jugar Battlefield también. Porque creo que mi amigo también tiene el Battlefield. Ay, ya se están matando. ¿Por qué se matan, gente? ¿En qué mundo ustedes le dieron clases de que se tenían que matar? ¿Fue Miguel? ¿Fue el señor Miguel que les dio las clases? ¡No! ¿Qué me dio? Oh, de allá abajo. ¿Pero por qué no puedo curar? Lo que pasa es que tuve que hacer espacio para el Warzone. ¡Oh! ¡Warzone! Ese juego pesa mucho. Ah, sí, había escuchado que eran como 130 gigas o algo así, una cosa ridícula. Uy, me dieron y no me di ni cuenta. ¡No! Dios santo. Vamos de nuevo. Mira, no hay nadie aquí. Wow. No hay nadie, está todo el enemigo. Bueno, por lo menos están capturando, no me puedo quejar. Están capturando. Hello, motherfucker. ¡Epa! Vous avez l'air en forme. No tienes el... La versión pobre. Ah. Porque no tiene los puntitos. Ay, Dios. Will, tú tienes que verificar esas hormonas porque tú estás que todo lo que hablas es de sexo nada más. O con connotaciones sexuales.
Ya eso es un poquito exagerado. Me gustaría que coloquen otros países en Battlefield. Sí, pero al 5 ya no le van a hacer nada más. No, no esperes que vayan a hacer eso en el 5, porque en el 5 no le van a hacer nada más. Como Francia, pero Dios santo. Wow. Qué suerte tengo yo para que mi equipo sea una basura. Qué suerte tengo yo. Mira, 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 mira. Campeando, haciendo nada, con un montón de gente al lado. ¿Qué? Dios santo, pero ¿qué es esto? Atención, soldado. No puedo. Este equipo es un asco. Mis hormonas nunca se controlaron. Este equipo es un maldito asco. Este equipo es un maldito asco. De diablo, está el campeón. Ojalá hubiera juego amigo para aniquilar a los inútiles. Sí, de verdad, eso fue lo peor que hicieron en este juego, que no hubiera modo de hardcore. Porque los idiotas así hay que matarlos. ¿Para qué tú vas a tener un equipo de imbéciles así? Mira, mira, mira. Ay, Dios mío, hombre, gente que lo que se la pasa es metido en una puta casa haciendo nada. Ay, Dios, cada vez que entro un juego lo que hay es esta asquerosidad de gente. Sería banebel. ¿Baneable? ¿El qué? Lo que hacen en hardcore es que si matas, creo que son dos o tres personas de tu equipo, te pueden botar y ya. Pero yo prefiero que me voten a estar con un montón de idiotas como estos en el juego. ¿Para qué me voy a quedar con un equipo de imbéciles así jugando? Eso no vale la pena. Me tienen. No puedo ni salir. No puedo ni salir. Así está esto. Y el puto líder de nuestro escuadrón no marca bandera. Y nadie se mueve a capturar una bandera. Es que esto es ridículo. Este juego de verdad que no sirve. El peor Battlefield en buen tiempo. It was at this moment that he knew. Bien duro. Bien duro. Quiero ser VIP. ¿Quieres ser VIP? Bueno, con el tiempito lo consigues. Eso es para gente que ha estado ahí apoyando y que constantemente está aquí. Y eso, pues, ahí se van dando los VIPs. Los VIPs son limitados. Creo que el canal no tiene muchos VIPs para dar, que se van ganando mientras pasa el tiempo. ¿Ves lo que te digo? Estoy jugando solo. Esto es asqueroso. Yo siempre te apoyo, pa. Esto es asquerosísimo. Bueno, sí, lo vemos. Te vemos, qué sé yo, 4 o 5 días corridos más y te damos el VIP. ¡Qué asco de gente! Estoy jugando. Mira, 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 mira esto, mira esto, mira esto. Wow. ¡Qué asco de gente! Esto es lo que da. Esto es lo que da es grima, Dios mío. Grima lo que da esto. Mira, 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 mira. Mira, mira, esta porquería. No, muerto ya. Muerto al frente de él. Hoy en la tarde me comí unos super nachos. Y se mata, y se mata. Nachos de sirloin, ¿suena rico? Eso suena muy rico. Receso de anuncios, gracias por tu apoyo a The Break, thanks for your support. No veo nada. Si no fuera por el lag de región, jugaría. Por el lag de región, bueno, pues sí, pero tú. Tú juegas en Xbox, yo estoy jugando ahora mismo en Play, ¿no? Yo no tengo problema con moverme a otra región. Pero creo que tú jugabas en Xbox, ¿no, Will? Son nachos con queso, aguacate, sirloin y frijoles. Suena riquísimo eso. Suena deliciosísimo. Wow. Ay, estoy cansado de que mi equipo sea una basura. Si tienes problemas con moverte a otra región. Bueno, lo que pasa es que se nota la diferencia, porque como yo vivo al lado de los servidores del área mía, pues yo estoy en las óptimas condiciones, ¿no? Si me voy a otra área, pues sufro, porque no me registra, pero no me molesta jugar en otro lado.
mientras tenga un equipo, no me molesta. El problema es jugar solo. Yo no me voy a ir a jugar solo a otra región. Si es en mi región y la paso mal, imagínate si me voy a otro lugar a jugar donde el ping me mata. Yo soy tu equipo, emoticono cara riendo. Exacto, si hacemos así, sí. Pero tengo que ser cuando juegue en Xbox, porque tú juegas en Xbox, ¿no? Si no me equivoco. Wow, mi equipo no está haciendo nada. Mi equipo no está haciendo nada. Mira, mira, mira. ¿Qué hacen ellos? Buena pregunta. ¿Qué hacen ellos? Esa es la pregunta. Wow, esta consola no puede con el humo. Cada vez que hay humo en el juego, se me pone súper lenta. Una cosa ridícula. Salte del El bot se está escuchando. ¿Tú no lo oyes? ¿Será que se mutió? Dame un momento. No entiendo por qué hace eso. ¡Ay! Se me volvió loco esto. Sí, el bot está corriendo. Se suicidó. Pero sí, no la estoy escuchando. Déjame refrescar acá. Ok, refresqué de nuevo. Vamos a ver si ya se oye. Entonces, ¿qué pasó acá? Que esto se volvió loco. Porque esto se volvió... Ahí la oigo. Ahí, ya. Ya estamos de vuelta. Probando. Ya, ya estamos de vuelta. No sé, si no aparece nadie para jugar en Play, porque yo estoy jugando solo con basura de gente, pues entonces me muevo al Xbox y jugamos. ¿Qué te parece? Joder. Sí, Minga está disponible. Aquí yo la oigo. Antes decía que en México van a construir un corredor interoceánico. ¿Qué es eso, un corredor interoceánico? O sea, ¿qué es lo que van a conectar? Porque... ¡Ay, Dios santo! ¡Qué basura de juego! ¡Qué basura de juego! ¿No me pueden dar un puto juego decente con gente que tenga sentido común? ¡Qué asco esta basura! Van a conectar el Pacífico con el Atlántico para facilitar el comercio. ¡Ah! Como un canal. Un canal entre los dos océanos. Ok. Oh, eso está interesante. ¿Hay noticias de eso? Yo no había escuchado nada de eso. Corredor interoceánico, déjame ver. Ya existe un canal que conecta el Pacífico con el Atlántico. Oh. El istmo de Tehuantepec, eso. No, eso es viejo. Sí, pero en México lo van a implementar. Oh. El corredor interoceánico. Bueno, vamos a ver si nos toca un juego decente, por el amor de Cristo. Mejor que dice acá, potenciará el avance de México el corredor interoceánico Murat. El corredor interoceánico potencialmente aportará 1.6% del PIB nacional, que generará de 100 a 188 billones de dólares. Pero México es muy grueso. Sí, eso le digo yo, porque será en la parte más fina de México, me imagino, ¿no? En la parte de... Te mando el link por Twitter, Jico. Sí, estoy viendo uno de una página de México que se llama La Jornada. Es como un noticiero o algo así. Y habla de eso. Se ve interesante, pero sí, envíame el enlace que tú tienes para ver qué es lo que hay ahí. Suena interesante esa proposición. Vuelvo rápido. Creo que entré al mismo juego. Estoy casi seguro que ese es el mismo juego. Sí. Me cago en el maldito juego. Aquí en Argentina no hay ese problema porque el sur se conecta con el Pacífico. Claro.
Sí, en Argentina ya eso es... O sea... Por toda esa área conecta. En la costa. Que no tiene sentido hacer algo así allá. Dios mío, entré al mismo mierda de juego de ahorita. Joder. Salte, estorbo, para poder moverme. No, esto es una pérdida de tiempo. Este juego es una pérdida de tiempo. Yo no sé por qué me volvió a meter al mismo maldito juego. No entiendo qué está pasando con ponerme juegos basura. Voy a buscar yo un servidor. El polo norte es la Antártida, no. El polo norte... Creo que sí. Antártica creo que es en el sur. El corredor interoceánico, Facebook, Tehuantepeque. Ah, sí, el mismo que yo había visto. Pero aquí tiene más detalles. Por cierto, hoy no dije mi saludo. Ah, pues pon... ¿Pero no tienes puntos para hacer el saludito o qué? Voy a buscar un juego yo porque es que me está poniendo porquerías. ¿Conoces la carrera de la Antártida? No, no me suena. ¿A qué se refiere eso? Esa jicotea la tortuga más rápida del oeste. ¡Oh! Ese es el saludito. Sí, no lo habías dicho. Bueno, vamos a ver si este servidor está un poquito mejor, porque ya va. Desastroso comienzo, de verdad. Si voy a jugar solo, no voy a estar cargando imbéciles. Ya yo llegué a ese punto. Como se derrite el polo norte, da paso a una nueva ruta comercial. Oh. Sí, porque ahora hay más agua, ¿no? Los niveles del océano suben y hay más posibilidades de viajar en barco donde antes no se podía. Rusia, como tiene muchos barcos picayelos, lo quiere dominar. Sí, Rusia en el norte sí. Quieren. Y China también está ahora tratando de hacer lo mismo. Quieren reclamar terrenos que no les pertenecen. Me emociono esa noticia porque va a beneficiar mucho. Quieren reclamar terrenos que no les pertenecen para poder tener acceso a esas rutas comerciales nuevas. Los chinos. Pero lo absurdo es lo de. Sí, eso es ridículo. No tiene sentido común. Uy, hay otro más. Son varios. ¡Qué mal tira esa granada! ¡Me cago en todo! Estoy solo de nuevo. Dios mío, ¿pero por qué la gente es tan mala? No entiendo. Nadie empuja los objetivos. Esto es lo que da asco a este juego últimamente. A países que tienen terrenos en el Ártico, pero ni siquiera están cerca. Exacto, sí. Uy, estoy teniendo problemas de registro. No sé qué pasó ahí, pero no me está registrando bien. Acá arriba hay alguien. Bah, con calma. Me cago en la... Me mató bien, no puedo decir nada porque me mató bien. Mi equipo, como siempre, no hace un pepino. Mira, tirado en el puto piso. Ay, qué asco. Qué asco de gente. Qué asco. Mira, sniper. A ver si estos dos. Soyez vigilants. Cette zone est dangereuse. Voilà, soldat. Bueno, son asaltos. Esta gente debe jugar. Yo odio a China por lo superpoblado que está, por comer gatos y perros y por ser un país muy dictador. Lo de
superpoblado, eso pues, ¿no? Desafortunadamente todos vamos a ese lugar, así que no puede odiarlo por eso, sería un poco absurdo. Pero lo de el gobierno dictatorial, sí, definitivamente eso es un asco. No te y se mató. Lo de los comer gatos y perros, pues no solamente China, en Vietnam y en Corea también lo hacen, así que no es exclusivo de ellos, ¿no? El país con mayor libertad es Corea del Norte. Obvio, no obvio. Es cierto. Obvio, tú sabes que eso es así. Las mayores libertades tú las gozas en ese país. Emoticono cara riendo. Corea del Norte es el ejemplo por excelencia para todos los países, ¿no? No tienen ni televisión. No. Y los pocos que tienen televisión, lo que pueden ver es lo que el gobierno les diga que vean. Las noticias de la tipa esa que se la pasa gritando ¡Kim Jong-un es el mejor! Así, pues eso es lo único que pueden ver. ¡Atención, soldad! ¡Regarde là-bas! ¡No! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Lo tengo al frente! Buena, te tengo. Vous avez l'air en forme. Juste à temps. Voilà, soldat. Bueno, ¿dónde vamos, gente? Pon una puta letra, me cago en... ¡Uy! Que doit-on faire? Pongan una dichosa letra, por el amor de Cristo. ¿Qué les cuesta dar órdenes? ¿Qué les cuesta dar órdenes y organizar al equipo, por el amor de Dios? Hay que estar pendiente, que no me vaya a salir ese sniper y me dé de una. A mí me llaman como el abusa madres joven. ¿El abusa madres? Eso suena... Eso suena medio... medio rarito. ¡No! Claro. El abusa madres, eso... De donde yo vengo... Se dice de otra manera. El chupavieja. Un chupavieja. Poparlo catalán. Ah, ¿hablas catalán ahora? Bien. ¿Cómo? ¿Cómo aprendiste? Dime el secreto para aprender yo también. Marca la letra, por el amor de Cristo, para movernos. Empuja a tu escuadrón dándole órdenes. ¿Qué te cuesta? ¿Te pesa el dedo, ah? ¡Vamos, pedazo! Lo que pasa es que vi una serie y luego tomé unos cursos. ¡Oh! A puro sexo con mujeres de catalán. ¿Qué? Y ahí va Will con el sexo de nuevo. Solo aprendí unas cosas básicas. Pero algo es algo, papá. Sabes más que mucha gente. Así que eso es bueno. Uy, me salvaron la vida. Lo tengo. ¡Mex! Yo soy Ranger. Tú eres, yo soy Jicotea Epiléptica. Mucho gusto. ¡Epa! ¿Viste? No sé catalán, pero más o menos lo entiendo, ¿no? Molte gusto. A mí no me gusta usar las skins de élite. ¿No? Yo... Es que el catalán se parece un poco al español. Sí, muchos de los idiomas de España se parecen. Excepto el euskadi. Perdón, el etarra. No sé cómo se llama, maldita sea. De euskadi. Es que yo soy original. Vasco es que se llama, creo. Niños se dice neni, niña, nena. Eso sí que no se parece en nada. Gente, marca una puta bandera, danos algo, danos instrucciones, organízanos. Organízanos, perrazo. Porque estoy perdidillo, vamos, líder. Bandera, hostia. ¿Sabes por qué España tiene tantos tipos de español? Porque, bueno, es que España básicamente es un país multinacional. Porque cada región es como un país independiente, básicamente. Los reinos de España eran básicamente... Países independientes antes. ¡Uy! ¡No tengo al frente! ¡Me mato! Y pues siguen siendo un país, pero con muchísimas diferencias. Los gallegos hablan de una manera, los catalanes hablan de otra. Los vascos, los catalanes, sí. Claro.
Y esa es una guerra que nunca va a acabar. Bueno, danos una bandera, por el amor de Cristo, hombre. Gracias, Charlie. Vamos para Charlie. Uy, me asustaste, papá. ¡Salte! Yo quisiera que Chile y Uruguay se unan a Argentina. Eso está bien interesante. Así se dice en catalán. O que no necesariamente que se unan, pero podrían hacer una federación. Algo parecido a Estados Unidos. Porque en teoría Estados Unidos es una unión de países también. Cada estado se supone que es como un país independiente, pero están unidos por una federación que es un gobierno federado grande. Que de hecho se supone que eso es lo mismo que tiene México. México se llama Estados Unidos Mexicanos. Me cago, me choteé. Pero pues, se tendría que hacer algo así. Una unión hispanoamericana. O algo así. Sí. Una pequeña unión hispanoamericana. Eso estaría chévere. Yo he soñado con eso y todo. Pero el problema es que hasta que nosotros en nuestros países no erradiquemos la corrupción, no vamos a poder mover nuestros países adelante. Buenos Aires es la única ciudad autónoma de Argentina. Hay que empezar a cortar cuellos de políticos corruptos para que les empiece a dar un poquito de miedo estar robándose el dinero y fastidiándole la vida a la gente de los pueblos. O sea, no estoy tampoco diciéndolo literalmente, no es que esté incitando a la violencia, pero hay que empezar a limpiar la casa. Mientras no limpiemos la casa en Latinoamérica, nuestros países no van a poder explotar su capacidad al máximo. ¡Epa! ¿Quién está por ahí? Tenemos a Roydon poniendo un pollo gritón. Una vez Napoleón y Tamaulipas intentaron independizarse de México y formar su propio país. Sí, de hecho, yo creo que leí que eso había pasado en varias ocasiones con diferentes partes. ¡Epa, Roydon! ¿Cómo estás? ¿Puedes jugar o no puedes jugar? Estoy en la Play y necesito gente para jugar. Porque esto está tétrico, desastroso, es que doloroso. Lo interesante de la unión de esos países es que al estar muy juntos el habla es muy igual y si pasara controlarían el del mercado sur. Okay. El nombre de esos tres estados iba a ser República del Río Grande. Ah, sí, sí, yo había escuchado si algo así. De hecho, existió por un pequeño periodo de tiempo. Si no recuerdo, cuando yo había leído información de eso, de la historia de Uruguay, de Argentina. Mira cómo lo dejo con nada de vida, Dios santo. ¡Muerte, perro! Uy, subí de nivel. No está mal. No lo esperaba. Es muy interesante cómo los países se desarrollan. ¡Uy! ¿Cómo? ¡Epa! ¡Tírate! ¡Uy! Tengo el sniper al frente. Yo no entiendo tampoco, pero pues son cosas que suceden a lo largo de la historia y pues uno tiene que simplemente aprender a... ¡Uy! ¿Quién me dio? ¡Otro Frank! Claro. Voy a crear un grupo, me salgo de él y estreamos un toque. Ok. A mí me parece bastante interesante también la historia de Brasil. Cómo Brasil, de ser un territorio básicamente colonizado por los portugueses, que antes cuando... gran parte de Centroamérica era de México. Y de Estados Unidos. Hubo un montón de los estados del oeste de Estados Unidos que le pertenecían a México también. Lo que pasa es que poco a poco se lo fueron quitando. México era enorme. Pero de Brasil me llamó mucho la atención cómo fue que... fueron colonizados, entonces después la cosa se puso feísima en Portugal y el rey de Portugal, que llegó a llamarse el emperador, se trasladó. Era de Bolivia. No, eso no lo sabía, fíjate. Se trasladó a Brasil y básicamente Brasil se convirtió en la sede del imperio portugués por un tiempo. Y Brasil sigue siendo tan grande porque también la forma en que se manejaba era muy diferente a la forma en que se manejaban las colonias españolas. España era más un tipo de administración descentralizada
donde se subdividían regiones en virreinatos y la gente llegaba a desarrollar una, ¿cómo se llama? Una identidad muy diferente a las demás. Y por eso también se dividieron mucho los territorios españoles en diferentes países, porque cada uno tenía una identidad diferente, se sentían diferentes. Mientras que en Brasil eso no sucedió. Arizona, Nuevo México, Alta California y Texas era de México. Exacto. Voy ahí, Roy, dándome un momento. Me van a matar. Pero es muy interesante cómo la historia, ¿verdad?, nos forma todo. Yo soy un poquito así nerdo de la Brasil, historia. El de Perú, el de Paraguay, es de Chile y el de Argentina eran de Bolivia. ¡Ah! Interesante. Oye, ¿quién diría que Bolivia terminó siendo un país tan pequeño? ¿No? Porque no es tan grande ahora. ¡Roydon! ¡Buenas noches! Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien. Aquí en el campo de batalla, muriendo con orgullo, con honor. Si puedes, únete a la partida. Que creo que hay espacio. Sí, todavía no juego. Okay. ¿Y cómo has pasado el día? Si buscan en Google Primer Imperio Mexicano, verán el tremendo tamaño que antes era México. Pero Imperio... En menos de años hubieron muchas guerras contra Bolivia. Pero Imperio como tal, eje... ¿De mexicanos o el imperio desde el punto de vista indígena? De los... ¡Uy! De los imperios indígenas que habían allá. ¡Uy! ¿Qué opinas de lo del Battlefield 2042, del Battlefield Portal, creo que era? El portal se ve bastante interesante. Me gusta la idea de poder hacer servidores que combinen diferentes cosas de otros juegos de Battlefield. Sí, eso está bueno. La única preocupación que yo tengo con eso es que diluya mucho la cantidad de jugadores que haya disponible. Luego se volvió república. O sea, que haya poco, debiste ver lo extenso que llegó a ser el imperio mucho japonés. Menos jugadores, cantidad de jugadores disponibles para este tipo de juegos. Disculpa, repíteme, Roydon, porque me estaba hablando Minga y no escuché lo que decías. Ah. ¿Qué cosa que te preocupa que puedan disminuir la cantidad de jugadores en esos servers? Exacto, me preocupa que se diluya la cantidad de jugadores y después tú entres a servidores que están básicamente vacíos porque todo el mundo está en servidores con 4 o 5 personas, ¿me entiendes? Si yo soy Minga, algún problema. Pero sí, por lo demás se ve bien, suena como una buena cosa creativa que han hecho con el juego. Sí. Por ejemplo, como una otra tengo gente aquí. ¿Cómo? Que te podría decir que es algo que, por ejemplo, Counter Strike ya tiene hace bastante. Sí. ¡Nos revientan! ¡Mueve el tanque! ¡Esto no mueve el tanque! ¡Nos revientan! No, me voy. Abandon ship. Abandona la nave. Te vi desaparecer en el stream, literalmente. Desapareciste el vehículo. Sí, es que ese vehículo estaba mal parqueado en allí. Star Wars fue la República, luego el Imperio. Lo estacionaron mal y para fue al revés, emoticono cara riendo. Dame un momento, porque tengo el sonido de Minga muy alto y me cuesta quiero escucharte. Sexo. Oye, Will, tienes que ir de un doctor que te revise porque esas hormonas están demasiado intensas, mano. Están demasiado intensas, honestamente. Lo acabo de ver. Vamos a bajarle un poquito más el volumen porque está demasiado alto y no te puedo escuchar, Roydon. Okay. Creo que ya, vamos de nuevo al juego. De avisar a Minga que no grite tanto. Sí, le dije a la Minga, bájale un poquito, por favor. Lo sigo escuchando, lo único es que quiero poder escuchar a Roydon cuando me hable. Bueno, ya estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que me metas a... Ay, Dios mío, cómo me ven a través del humo. Esto no tiene sentido. Su papi Muñaño. ¡Muñaño! Y bueno, me controlé por años a no hacerme una paja, pero ahora todo lo que se acumuló se libera. Bueno, pues tienes que hacer lo que tengas que hacer, ¿no?
Roidon, no estás en el escuadrón. Únete, yo estoy en la K. Ah, te veo que estás cargando. Ok, estás cargando, ¿no? Sí, me aparece lleno en cola 1. Ok, está bien, no hay problema. Voy a esperar que debes entrar a que alguien abandone la batalla. Sí. Voy a hacer unas cosas ahorita, regreso. Dale, Ranger, muchas gracias por haber pasado por aquí. Espero verte de nuevo. Voy a seguir aquí jugando un ratito con Roidon. Ese niño tiene maldita sea. Probablemente juegue los juegos, ¿no? Eso es muy común. Roidon, ¿tú juegas Fortnite o Free Fire? Fortnite. Ah, pues sí, juega Fortnite. Es que alguien del chat estaba preguntando si tú jugabas Fortnite o Free Fire. Decía que seguramente jugabas alguna de las dos. ¿El qué no te gusta? ¿El Free Fire? Free Fire. Sí, no me gusta. ¿Eso es de celular o eso es de consola también? No, es celular. Ok. Porque yo solamente me enteré de lo de es noche de Free Fire, no me molesten. Del meme. Ajá. Pero no sé de qué va. Es tipo un Battle Royale. Ajá. Con gráficos de la Play 2. Ajá. Para celulares. Ok. Que te lo corras con Nokia Mixia. Con Nokia corre, ok. Tenemos alguien bravo y no sé dónde. Sí, esos son los juegos más populares, definitivamente. Así que no es nada. ¿Dónde? No es nada sorpresivo. ¿Qué te pareció mi sorpresa del otro día? Definitivamente, muchísimas gracias por el apoyo, Roidon. Se te quiere un montón. Y espero que ya esos emotes chulitos estén disponibles pronto. Porque hablé con el artista ya me dio más o menos una idea de lo que él tenía. Después de ver la idea le dije, pues cámbiale esto y hazlo así. Y está en este momento trabajando con eso, pero ha estado bastante ocupado con el trabajo. Así que yo espero que tengan unos buenos emoticones a los que están suscritos. Y muchísimas gracias, porque el Prime definitivamente es uno solamente y se aprecia que lo utilizaras en el canal. Definitivamente es... yo también tengo una sorpresa en mis pantalones. Ok. ¿Qué puta es esta vez? Este Will está demasiado, pero... ¡Wow! Yo no entiendo qué es lo que le pasa a él. No entiendo. ¿De dónde? ¿Qué me mató? Están matando mucho discoteca por lo que veo. Estoy demasiado urgido. Pero hay cosas raras, a mí no me está marcando quién fue que me mató. El juego está como que raro. No, te mató un fantasma. Te mató el susto. ¿Será? Podría ser. Por lo menos estamos ganando. Y cuando yo entré, pensaba que íbamos a perder. No le tenía esperanzas a ese equipo. No. Estudiólo. Hasta que encontré dos jugadores de asalto. ¿Es el server? Oh. ¡Epa, Wipu! ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido al stream. Te mato el coco versión para adultos. Se han encontrado dos asaltos y dos snipers. Hay algunos que se quedan así. ¿Verdad? Que como que no te marca quién te mató. A mí me está bien raro cuando me pasa eso. Como que me... Estoy trabajando de noche. Disculpa, Roidon, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo fue hoy en qué? Espérate, discúlpame, no te escuché de nuevo. ¿Cómo me fue en el día? En el stream. Bueno, en el stream empezamos hace poquito, llevamos solamente 50 minutos. Pero al principio fue desastroso. Sí, me voy a buscar otro servidor porque Roidon está aquí, que él quiere jugar. Probablemente tú quieres jugar en Brasil, ¿no, Roidon? No, yo estoy bien con Juárez. Pero buscamos otro servidor como quiera, porque este servidor está medio rarito. Bueno, si querés. Sí. ¿No has entrado todavía al juego, o sí? No, todavía no entré. Y me mete justo, XD. Ok. Esperad que cuando me meta a Noro, así ya vamos a... Joan anda. Lo que pasa es que estoy en la Play en este momento, no estoy en Xbox. Uy, está ahí. Ah, sí, Joan anda en directo, por lo que vi. ¡Se muere! ¡No! ¿Qué pa...?
No puedo. Tengo que dejar de reanimar a los blueberries, a los pitufos. No, no ayuda a nada. Pitufo. Sí. Yo no estaba en directo y... ¿Estaba en directo? No sé. Ok. Sí. Ah, sí, lo estoy viendo. Acá sí, lo veo en directo. El niño tiene ese un box. Acá en mi casa está lloviendo. El niño... Bueno, pero ¿qué? No, Roydon tiene PlayStation solamente. Tú no tienes Xbox, ¿verdad, Roydon? Sí. No, Xbox no tengo yo. Pero por eso, sí. Es que hoy era día de Play, porque llevaba ya varios días jugando en Xbox. Entonces, ayer jugué en Play, pero jugué Black Ops. Y hoy juego Battlefield. Mañana juego en Play. Digo, en Xbox. Ahí aparezco con vos. Dale. Voy a aparecer con vos, discoteca. Discoteca. A ver cuando me deje. De que Borroma ya te dijo sí, ya no me lo puedo acercar. Tengo uno acá. ¿Dónde? Espérate. Es que estoy desorientado, estoy abajo. Estoy abajo, déjame ver. Sí, yo estaba con vos. Se lo mataron, tranqui. Toca. Voy con vos. Ganas de Battlefield 2042. Pues sí, me gustaría jugarlo, definitivamente. Pero el problema es que no me lo voy a comprar para consola, porque las consolas que yo tengo son las viejas. Son la Play 4 original y la Xbox One original. ¡Ay! ¡Tengo arriba! La de la antigua generación. Y exacto, yo no quiero comprarlo y jugarlo acá. Bueno, bueno, bueno. Erré como profesional, literalmente. Está ahí, está ahí, está ahí. En el fuego. Espérate. Aguanta, aguanta. Abando. ¡No! ¡Me dan! ¡No! ¡Me dan y no sé de dónde! No. ¡Me dan y no sé de dónde! ¡Sigo! ¡Sigo un médico tonto! ¡Aguanté! ¡Sigo un médico tonto! ¡Ahí de frente! ¡Ahí de frente! ¡Ahí de frente! Si lo compras, Sí, de PC lo voy a comprar. Estoy pensando... ¡Ay, no! ¡Me dejó un tiro a uno! Estoy pensando comprarlo en PC, porque la PC sí me funciona y le puedo conectar el mando de la Xbox para jugar. Y entonces como quiera puedo jugar con la gente. Lo que no sé es si ellos vayan a tener la posibilidad de que uno haga party entre diferentes plataformas. Que es el único defecto que yo he visto hasta ahora en los juegos cross. Pero vamos a ver. Definitivamente lo compraré, pero por ahora estoy pensando que va a ser en PC, por eso de que no tengo las consolas nuevas. Tienes el micrófono muy cerca y se oye muy fuerte. ¿Puedes alejarte un poquito, por favor? ¿Ahí está? ¿Qué se oye hasta cuando respiras y todo? Sí, pero ahí está mejor. ¿O no lo verás un poco más? Tengo uno. Va a ser Series X en PC. Está mejor. ¿Está mejor? Exacto, la X, Play y X. Y, exacto. Que, y tú tienes la PS, la Xbox Series X, así que. Exacto. Yo Series X. El problema es que si me compro la serie Pepina, solamente la compro en PC y no la puedo descargar en la consola tampoco. Entonces, si me comprara la versión carota, podría, entiendo, ¿no? Jugar en la consola vieja, pero serían solamente la modalidad de 64 jugadores, ¿no? No, pero... Tengo gente acá en eco. ¡Ay! ¡Maldito sea! ¡Franco, Franco, Franco! ¡Me mata! En eco, en eco. Ok, estoy con vos. Tengo... Voy a reír al compañero, al pitufo. Dale, dale. Yo estoy tratando de cuidar acá que no se acerque. Hay otro pitufo allá abajo. Oh, es que... Sí, lo sé, pero es que está difícil ya acercarse. Ah, estoy forjado. Ya. Sinceramente, por eso yo no quiero comprar el juego para consola a menos de que tenga la última consola. Eso es lo que yo visualizo. Así que yo lo que estoy pensando es lo compro en PC. Como yo tengo el EA Play, lo jugaré en consola más adelante cuando salga en el EA Play. Y me compre las consolas nuevas, ¿no? Pero mientras... ¡Uy! Hay un vehículo, hay un vehículo, hay un vehículo acá. Cuidado. ¿Cómo? Porque gráficamente me temo que el PS y One vendrá capaz. ¿Dónde está? Probablemente, sí. Eso pienso también. Eso te iba a preguntar, chico. ¿Qué? ¿A vos no te debería afectar mucho lo de comprar tu juego porque vos también te da play? ¿Que yo no perdería el qué? ¿Perdona? ¿Qué
Entonces, tampoco vos, si te lo quisieras conseguir en consola, tampoco te molestaría mucho porque tenés el EA Play. El EA Play. Exacto. Lo único que tendría que esperar casi un año para que lo... Dale, Joan, muchas gracias. Yo después paso por allá, porque yo creo que voy a hacer una horita y 30 como mucho hoy. Y te podemos hacer un raid después. Yo una vez destruí dos tanques con el cohete de patrulla. Uf, eso es épico si lo haces. ¿Tienes video de eso? Porque gráficamente me temo que en PS4 y One vendrá capado, exacto. Ya lo hicieron con el... Exacto, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo no, yo creo que no vale la pena comprar el juego. Ya saludé a los dos. Bueno, hola, dale, hola. Muchísimas gracias. Gracias por haber pasado por aquí. Que tengas un buen día, que el curro no vaya tan pesado, que pueda, pues, dentro de todo estar bien. Hasta la próxima. Es que no soy de decir Discoteca, te tengo una pregunta. Dime. Salvo a la... ¿Es Xbox o PlayStation? ¿Cómo es? ¿Es Xbox o PlayStation? ¿Qué cosa? En consola. ¿Que cuál me gusta? Sí, ¿cuál te gusta más? De la nueva generación me gusta más la Xbox. ¡Ay, Dios santo! Yo siempre fui más a PlayStation, pero creo que más que nada porque me acostumbré a los mandos y todo. A mí me gustaba la PlayStation bastante, pero en la última generación no me gusta tanto la PlayStation. Me gusta más el Xbox. Algo que me sorprendió en Xbox fue que sacaran también la serie S. Ah, sí. Pero eso fue para sacar un poco más de dinero, me imagino. Le hicieron un poquito de mejora y ya. Sí. Uy, tengo mucha gente acá en Echo. Están entrando a Echo. Sí. Desde abajo, desde abajo. Deja ver si puedo llegar, porque es que esto está lleno de gente. Okay, arriba, arriba. Ok, murió uno. Pero lo refuerzo, pa. A mí me gusta más el mando de la Xbox, es la separación de los sticks. Tiene una reaparición, ya ganamos. Dale, ya. Ganamos. Está. Por fin ganamos un juego. Y fue, fue cerrado. No fue un juego de eso. Fue un juego cerradito, bueno de pelea. Sí, por 49. Ok, a mí me gusta la sensación del control del Xbox. Porque se siente sólido cuando tú lo agarras. Tú no sientes que estás como que medio... ¿cómo lo podría decir? Tienes buen control. Lo que no me gusta es que esto esté acá abajo. Porque, por ejemplo, en juegos como Battlefield 5, en Play, cuando yo estoy jugando, mientras me muevo, puedo curar gente con el dedo de arriba, ¿ves? Pero en Xbox no puedo hacer lo mismo. Tengo que soltar literalmente este dedo. A ver si se ve. ¿Para acá? Ah, discoteca. Sí. Este tengo que soltarlo para entonces curar. Y entonces dejo de mirar a la gente, que es una mierda. Dígame usted, caballero. Ah, vamos a buscar otro servidor, ¿no? Ah, sí, ahí abandono. Pero ahí, ¿te vas a salir? Espera que comience para salirnos juntos. Me salí justo ahora. Pues bueno, okay, me salgo. Me salgo y buscamos. Sí. Invítame a tu patrulla. Ah, dale. Dos cosas. Dime. Dos cosas. Algo que también me sorprendió cuando vi la presentación de la Play 5. ¿Sí? Fue el tema de que cuando disparas diferentes armas en los juegos, que tipo los gatillos se van a llegar a mover. Me voy a dormir, pana. ¿Qué opinas de eso? Bueno, descansa, Will. Gracias por haberte pasado por aquí. Vamos, si te veo, vamos a ponerle, qué sé yo, tres veces corridas más, te doy el VIP. Así que vamos a ver, para que te lo ganes. Buenas noches y como siempre, hazte una paja. Bájale un poquito al contenido sexual, mano. No hace falta. disculpa, ¿qué era lo que me decías de la Play 5 cuando viste el anuncio? ¿Que el gatillo qué? Del gatillo del mando, que tipo cuando dispara diferentes armas. Ajá. Por ejemplo, cuando disparas un sniper, tipo se iba a sentir que lo ibas a mover menos, ¿entendés? Y cuando apretabas un subfusil se iba a sentir otra sensación. ¿Qué opinas de eso? Yo no creo que sea así. Yo creo que más bien la vibración va a ser diferente. Pero que no creo que el botón tenga como que diferentes niveles de sensibilidad. No lo creo. No, con diferentes niveles de sensibilidad no me refiero. Es que este tipo, por ejemplo, no me acuerdo si era con el con otra arma, se iba a trabar a cierto punto. Ok. Algo así, no sé, no me acuerdo muy bien. Bueno, voy a poner otro server cuando quieras. Bueno, ya vamos a ver si este server... Ah, y la otra cosa.
Te dejo una cancioncita en el stream. Como... ¡Buena, buena, buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima esa flautita, Roy Don! La sabes poner en el momento preciso para sacarnos la risa, caballero. Bueno, ya llevamos una hora. Me queda media hora. Yo creo que puedo hacer uno o dos juegos antes de cerrar. Pam pam para 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 pam pam pam. Ah, mañana que el coso. Mañana. No sé si vas a estar streameando en Play o en Xbox, pero si vas a estar streameando en Play. Yo probablemente no esté porque me voy a estar pasando el goto fuerte, me lo compré. Ok, está bien, no hay problema. Mañana voy a hacer directo en Xbox, probablemente, pero no hay problema. Que te disfrutes el God of War, dicen que está buenísimo el juego. Sí, yo vi un par de videos y me sorprendí bastante, por eso me lo compré. Ok, ¿entraste al juego o no? Estoy ya aquí buscando a Charlie con el equipo. Con vos. Quédate, uy, tenemos gente, sí. Sí, lo veo. Está en la campana arriba, cuidado. Sí, lo veo. Se distrajo con otro. Uy. Sigue allá arriba. Hago una de las escaleras. Dame un momento. Que estamos rodeados. Bien. Sí, me di cuenta. Ok. Tengo gente más buena. Vamos para arriba un momento, que quedaba uno. Muerto uno. Mira aquí. Muerto el de la campana. Hay uno abajo de las escaleras. Me mataron. Sí. Hay otro más en la campana adentro. Sí, lo vi. Hello, motherfucker. ¡Epa, Miguel! ¿Cómo anda, epa, caballero? ¿Qué pasa, profe? ¿Hiciste directo hoy, Miguel, o no? Es que hoy no pude estar mucho en Twitch porque estaba con un amigo ayudándole a hacer unas cosas en su casa. Tengo mucha gente aquí al lado de mi cadáver. Muchos. Al frente y a la izquierda, sí, muchos aquí. Tira una granada y te llevas por lo menos uno. Aquí. Llegando. ¡Epa, Miguel! Ah, uno atrás. Hay otro atrás. Sí, ya morí. Vamos a tratar de capturar Alpha. Por eso de desviarle la atención a ellos. ¿Sales conmigo o no? ¿Sales conmigo o no? Sí. Me dieron atrás. ¿Sí? Lo vi. No veo de dónde. No, de arriba del puente, creo. Vale, síguelo. Hay que estar pendiente, que nos van a salir de allá. Nos van a salir de Charlie. ¡Uno atrás! ¿Atrás? ¡Me dan! Era allá. Hay gente al frente, sí, hay gente por acá al frente. Mira ahí. Muerto. No, a la derecha me mataron. A la derecha. Sí, a mí también. Ah, nos agarraron de la nada, ¿eh? Sí, nos agarró bien. Yo me voy a rematar porque no hay ningún médico. Compré un micro mini jack, pero no me lo detecta la PC como micro, solo me lo detecta como micro si lo pongo como auricular y micro. Oh, porque se supone que es auricular y micro y te lo detecta solamente como micro. Bueno, hay que ver, hay algunos micrófonos que tienen que si el cable es hecho para iPhone está al revés y por eso te pasan cosas así. Si es un micrófono regular, se supone que funcione, no sé, qué raro. ¿Ah, o a menos de que tu computadora solamente tenga el conector que es de auricular y no el que es de las dos, que tengan que ir separados, no sé. Salgo contigo, vamos para Bravo. Se están cagando tiros. Vale, cuidado, hay gente ahí. Tengo uno, muerto. Ah, hay otro, maté a uno y hay otro. Voy, voy por ahí, aguanta. Me dan, no sé de dónde me dan. Me mataron. Ah, casi. A ver si viene allá. Estamos jugando como médicos tontos, cierto. Es que no un solo conector, pero yo le doy a poner el conector. No tenemos equipo. Configuración de sonido de dentro. Y no me lo detecto. Ah, ya no sé decirte.
Porque yo por lo menos la computadora del trabajo que yo tengo, que tiene el conector así, que es de ambos, me funciona. Nos está yendo fatal. Es que no tenemos equipo, estamos jugando aquí solos. Hay gente. Necesitamos más gente en el escuadrón, porque es que no salgo contigo. No, hay gente, cuidado. Ah, le puse gorra y me mató. Sí, te iba a decir que no te metieras, pero no me dio tiempo. ¡Ay, me mata! ¡Otra vez el humo! Ahí me suena como que el problema debe ser más en la computadora. Repuente. Estoy mirando, pero no lo veo. Sí, pasó. A ver si lo puedo agarrar. No veo. Se habrá metido a la bandera. Sí, en bravo está. Cuidado. Que ahí tiene que haber dos o tres personas ahí, te dije. A mi izquierda, está atrás mío. Muerto, pero hay más gente. Aguanta a ver si puedo llegar, porque tengo que ir con cautela. Parece que no hay nadie. Deja ver si puedo tirar humo. No hay nadie. Acá no hay nadie. Vete a una esquina rápido para que no nos maten acá. Ya, vámonos a Alfa. Sí, yo me tengo que aumentar la sensibilidad porque no sé, me siento raro. Okay. Acá está tapado, tengo que... ¡Ay, maldita sea! Sí. Sí, me pasó antes, por eso no puedo ser a raíz. Vale, vamos. Voy para Alfa. Alfa, bueno, voy. Está bien, nuestro equipo está empujando bastante. Tenemos casi todas las banderas. ¿Qué pasó? Capoeira. Había un tipo campeando abajo de las escaleras, haciendo la del hombre sombra. Oh, voy por ahí. Háblame, que no veo nadie. Nada. Está acá. Ok, ya. Voy con calma. Murió. ¿Hay otro más? No. Que se sabe que no hay nadie más. No tengo humo. Corre, que no tengo humo. ¡Ay, vehículo! Vamos. ¡Tanque! ¡Maldita sea! No vayas para allá. Vamos a buscar. ¡Ay, me mata! Lo vi. Me mató. Corre. Hay un soldado. Sí. Ay, que estamos solos. No sé qué hacer, ya la he movido, como no tienes idea. Pero buscaste en internet, porque muchas veces tú buscas y hay como que documentación o cosas de cómo trabajar esos problemas. Porque yo no creo que sea el micrófono. ¿Tú probaste el micrófono en algún otro lado? Por ejemplo, en tu teléfono o algo así. A ver si funcionaba bien o no. Estar de gente muerta. Quieren capturar. Tengo horas probando. ¿Y te funciona bien en los demás sitios? ¿Es solamente en la computadora que no te funciona? Ah, pues entonces el problema es en la computadora. Hay un tanque enemigo que literalmente le pasé por el lado y no me dio. Yo voy para arriba, que mataron gente en la campana. No me dio, creo. Ah, no, se me dio, pero es una banda. Es el típico tanque que está aquí en un lugar. Obvio. Este se dio todas las clases de nivel. Por eso juega también. Obvio. Es que Miguel lo que hace son estudiantes estrellas. Sus clases son... Tengo uno. Muerto. Si lo pones como los dos te funciona, pero si lo pones solamente como micrófono no. ¿Y por qué no lo usas como las dos? Y le ignoras el auricular. Puedes configurarlo para que no use el auricular ese aunque esté conectado. Justo. Vamos para Delta, que nos quitan banderas. Vi como le fusilaste a tiros al compañero. Acá. Muerto. Pero en la computadora tú puedes deshabilitar cosas. Cuidado con el vehículo. Okay. Sí, vete. Vente. No, me matan atrás. Ay, Dios. O sea, yo ahora mismo, para que tengas una idea de lo que te estoy hablando, Miguel, yo tengo como cuatro o tres micrófonos en la computadora mía, pero yo escojo en OBS cuál micrófono yo quiero usar.
no es porque, o sea, que porque tú lo conectes automáticamente tú tengas que usar ese, no. Igual con las bocinas. Yo tengo varios, tengo audífono, más tengo el televisor que también sirve para darme el audio. Y yo escojo dónde es, ¡oh, acá! Y yo escojo dónde es que yo quiero que suene. Que no deberías tener problema con tenerlo conectado de la forma en que te funciona y después escoger qué es lo que vas a utilizar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la entrada, en la entrada de Delta Queen. Está recargando el arma. Sí. Ah, sí. Nos está yendo mal en este juego, pero por lo menos nuestro equipo está ganando, que es lo importante. Voy para eco, que nos quitan eco. Sí, estoy en eco, asegurando, pero hay gente aquí. Sí, voy con vos. Están capturando Bravo donde ven nuestro equipo. Ok, ya tenemos eco. Vamos para Delta. Cuidado ahí. Ya hay gente en eco. Sí, sí, sí. Nos quedamos para cubrir un toque más. No, no, estoy buscando a ver dónde están, pero. Me dispararon. Abajo. Abajo. Sí, están por allá. ¡Mira allá! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡No, cuidado! ¿Tiro granada? Están atrás. Es que están, son muchos, son demasiados allá abajo. Cuidado, que van a subir por acá, creo. Vamos a, voy a darles la vuelta, voy a darles la vuelta. Ok, veo si vienen por acá, está bien. No, ya los mataron, los mataron. Los mataron. Los mataron, sí. ¿Te mataron? No, los mataron. Oh, ok, bien. Pues vámonos, vámonos a Delta, que necesitamos la bandera, vamos. A mí cuando la conecto y me pone sonidos no me sale. Acá hay humo, puedo haber un enemigo. No, a mí en la cosa de sonido de Del me sale como detectar el mini. A mí cuando la conecto solo no me sirve. Diablo, espérate, que eso lo habló tan rápido que no entendí un pepino de lo que dijo Minga. Dame un momento. A mí cuando la conecto y me voy a sonidos no me sale como un nuevo micro audífono. No, a mí la cosa de sonido de Dell me sale como detectar el mini jack y al ponerlo como micro no me sirve. Pero ¡ay, Dios! Hay bastantes, vale. Están allá atrás, espérate. ¡Puta, muévete! Voy, 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 Raydon, voy. ¡Ay, tengo un soldado! ¡No muere! Me mató. Ay, es que no lo veía. Se murió, pero me mató. Se murió, sí, se murió uno de más. Ok, se supone que los jacks te los reconozca como, qué sé yo, línea in o micrófono in. Tienes que averiguar cuál de esos dos es el correcto. Pero siempre te lo va a marcar como mic in o line in. Uno de esos dos debe ser. Entonces, el audio te debe aparecer como line out, probablemente. O algo así. Entonces, tú tienes que averiguar cuál de todos esos es el correcto. Sí, yo estaba ahorrando para hacerme una PC. ¿Sí? Sí. Ay, Dios, ya no, nos están quitando las banderas. Necesitamos capturar banderas, que nos van a quitar el juego. Vos que también tienes una PC, que creo que está buena porque para que te corra bate si 2042. Sí, es que yo ¿qué fuente me recomendas? Yo monté una computadora nueva para gaming. La compré las piezas hace poco y la creé hace poco. Lo hice bien, lo hice bien. Por eso. A tu joven. Sí, lo sé. Hay más, hay más, hay más. Murieron. Bien, voy por ahí, lo tengo. No, hay más gente. Espérate, me mata. Murió, murió, te tengo. ¡No! ¡Hay otro más! Cuidado, cuidado, que hay otro. Cuidado, que hay otro. Bomba, bomba. Sí, 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 cuidado. Tengo gente muriendo acá afuera. Voy a reanimarlo. Me mataron. Joder. Te digo, Lara. ¡Uy, muévete! Yo vi. ¡Uy! Me pillas en la esquina. ¡Arriba! ¡Arriba acá! Muerto. ¡No! ¡Se muere, compañero! ¡Se muere! ¡No, joder! No me deja cambiarlo en audio de entrada. Solo tiene dos de entrada, que son micrófono Realtek y bocina audio Realtek. Lo que te decía. No, es que te tiene que aparecer el Realtek y te tiene que aparecer una línea in... y un auxiliar in o algo así, y un out adicional, porque casi siempre te da dos.
Si tienes el conector, te va a decir o audífonos o algo así. Porque así es que casi siempre pasa. Creo que te preguntaba. Envíame foto. Envíame foto. Ah, es que yo no te tengo en... en Facebook ni nada, pero... en Twitter. Tú me tienes en Twitter, ¿no, Miguel? Añádame en Twitter y envíame un DM con fotos para ver de qué es lo que tú estás hablando. A ver si te puedo ayudar. El Twitter mío está abajo, en los paneles del canal, cualquier cosa. Roydon, disculpa, ¿qué te recomiendo de qué? ¿De torre? De torre no, de puente. ¡Uy! Tengo mucha gente aquí, me tienen pillado. Me voy para otro lado porque no puedo. Vámonos, vámonos para otro lado porque es que está imposible ahí. Vámonos para Alfa. No, nos quitan Charlie. Coge la fuente, te decía. ¡Ay, Dios mío! A mí el único problema es escuchar las alertas. Si quieres, hago directo donde puedas ayudarme. Bueno, también se puede hacer. Es que yo tengo un documento que te puedo enviar de cómo configurar OBS para que escuches todo por aquí. Si quieres, escríbeme en Twitter, dame tu email y yo te lo envío. Porque ya yo lo tengo hecho, yo se lo había pasado a Joan, creo, o alguien. A Oso fue que se lo pasé. Tengo gente en Bravo. No puedo creer que vamos a perder este juego después que estábamos ganando, Dios mío. Cuidado, tienes al frente, tienes al frente. No. No. Te veo lagueando, pero de una forma salvaje. Kiko, buenas noches. Buenas noches, manicho, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado el día? Voy para Charlie, porque es que no podemos seguir así. Tenemos que capturar banderas. Si no capturamos banderas, nos van a destrozar. ¡Epa, gracias, amigo! ¿Cómo has pasado el día? ¿Cómo fue el sábado? Espero que haya sido un buen día, que hayas tenido buena diversión, que hayas pasado un buen momento con familia. Si estuviste con familia... ¡Me comieron el culo en Charlie! Sí, que haya sido un buen día, mi hermano, que hayas disfrutado, que hayas descansado, que hayas comido rico, que si tienes novia, pues que hayas pasado excelente con ella, sino que te hayan caído 3 oportunidades de tener una novia, o sea, te deseo lo mejor, amigo. Gracias, mi hermano, un día bueno hoy. Qué bueno, qué bueno. Jaja, grande crack, chico. Bueno, Roydon, vamos a tratar de empujar a Alpha, porque es que de verdad que no podemos seguir peleando por una sola bandera. Tenemos que capturar banderas nuevas. Salí en Delta. Voy para Alfa. Sí. Voy con vos. Vamos. Que te preguntaba, Fuente, ¿qué me recomiendas? Lo que pasa es que para... si quieres una PC para jugar, tienes que cambiar varias cosas. Si lo que quieres es para hacer stream o algo así, pues no tiene que ser tan pesada. Pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Para qué tú quieres una PC? Para jugar, tranqui. ¿Para jugar, pero juegos pesados o juegos, por ejemplo, de Facebook? No, pesado no. ¿Jueguitos de Facebook y cosas así? Más o menos, tipo... ¿O emuladores? No, lo que yo probablemente me ponga a jugar se lo pone. La RAM la tengo bien, el procesador también. ¿Qué procesador tú tienes? Mira, te digo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un vehículo, vehículo! ¡Corre! ¡Corre! Nos van a matar. No, nos mataron. En procesador tengo... ¡Among Us! ¡Lautaro! ¡Buenas! Bienvenido. Lauti. Estoy aquí jugando con Roydon. No sé si quieras... Bueno, ya sí, lo que me queda máximo es para un juego. Así que no sé, pero si quieres. Por ejemplo, ¿qué juego? ¿Among Us es un juego que tú jugarías? Gracias por tu apoyo. No. ¿Jugaría? Mira, tengo los procesadores en la... me cuesta. Lo que ya tengo un Ryzen 5, okay, el 1200, rato juego. Mother creo que tiene una A320. RAM tengo 8 GB, no puedo meterle mucha. Necesitas 16 si quieres jugar, para estar seguro. Sí. Necesitas ponerle un stick más de 8. Igual, no, porque si no me alcanzaba, le puse 8. Pero le puse 2 de 4 para aprovechar el coche de la canal. Ok. Fallando como profesional.
Pero ¿cuánto es la máxima capacidad que tiene tu computadora? Se supone que deba poder tener más de 8. ¿O es una laptop? ¿Es una laptop, sí, o es una torre? No, no. La estoy armando de cero porque computadora así yo todavía no tengo. Ok. ¿Y tarjeta gráfica qué tienes? Tengo una... Ah, no, no me acuerdo bien el nombre, pero sé que tiene 2 GB de RAM. 2 GB de RAM, pues varias generaciones atrás, por lo menos como 3 o 4 generaciones atrás. O sea, para jugar juegos sencillos no debería tener problema. Juegos como Warzone, GTA, no los quiero. De hecho, aún está World of Warcraft. ¿Tú sabes ese juego? Sí, ese sí, por ejemplo. Ese yo lo jugaba con una tarjeta de gráfica que tenía 1 GB de memoria nada más y corría perfecto. Que ese juego no debes tener problema. Wow, están todos en Charlie. Por lo que vi que sí sé que me va a correr, pero le voy a tener que 500 alfa para que me haya más de 60 FPS. Disculpa, repite eso, ¿el qué? Que Fortnite tipo para las PC que no son tan buenas o para gente que quiera sacarle los máximos FPS del juego. Ajá. Hay un modo rendimiento alfa que tipo te pone gráfico de Play 2 para... Ese es el mejor mapa. No, con eso, no sé si estás hablando de lo que yo pienso, pero si tienes Windows 10, hay una opción que tú le puedes bajar la calidad de las imágenes y las animaciones para que responda más rápido. No sé si eso es lo que estás diciendo. No, eso tiene... Fortnite ya te viene tipo... Este es un juego. Pero... Ya te viene con una opción de... ¡Joder! Antes del juego ya te trae esa opción. No, pero no sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando, honestamente. Porque si es una configuración del juego, no tiene nada que ver con la computadora. Eso es ya una optimización del juego. ¿Pero qué juegos tú estás pensando jugar? Fortnite, Minecraft, Rocket League. Ok, Minecraft no debes tener problema porque no requiere mucha gráfica. Fortnite, no sé. Tengo que verificar ahí porque creo que necesitas por lo menos alguito decente para jugar Fortnite. ¿Cuál era el otro? Minecraft, Fortnite, ¿y qué más? Rocket League. Rocket League. Que también te pide. No creo que requiera tanto, exacto. El que hay que verificar bien es Fortnite, pero yo creo que sí, o sea, si tienes una tarjeta, como me dices, gráfica, y no lo vas a estar tratando de correr en ultra, obviamente, porque no lo vas a poder correr en ultra. En ultra no te lo corro ni a par. Pues no deberías tener problema. Obviamente depende, pues, del equipo que tú tengas, la calidad que tú puedas generar. Pero yo entiendo que sí, que podría jugar. ¿Qué es lo que tú crees que tú le podrías mejorar? ¿La unidad de energía? Ya, creo que no estoy muy seguro de qué ponerle por ahora. Una de 500 watts estaba viendo. Sí, 500 watts mínimo, exacto. Wow, Roydon, tú tienes... 500. Con razón yo te veo teleportando. Si tú tienes 300 de ping, brother. ¿Cómo demonios sí, tú puedes viendo. Jugar? Soy malo de por sí, así que más por eso te había dicho que si querías que jugáramos en Brasil, porque está más cerca de ti. Yo por lo menos en Brasil me cuesta, pero no me cuesta tanto como a ti, que ahora mismo tú tienes 300 de ping. Nada, vos sos el streamer, te tienes que ir al 100% bien. Que se derriten los polos. Ese es el mejor mapa, pobres osos polares que... Oh, no sé si te diste cuenta, Lautaro, vi una noticia de que por el calentamiento global... Los osos polares están ya uniéndose a los osos grizzlies y los osos pardos y están teniendo una nueva raza de osos que es más resiliente a las temperaturas y es una mezcla de ambas razas. Para que veas cómo la naturaleza siempre busca su ruta, ¿no? Uy, tengo gente acá. Uy, mucha gente muriendo. Me desintegraron. Me desintegró, me mandaron a otra dimensión. No te veo. A la derecha. Oh, ya, te vi. Voy. Te tienen. Qué mierda, es que tiré el humo y ahora no veo nada. No veo nada por mi propio humo. Vamos a dar vuelta por el otro lado. Vámonos por la derecha. Y lo flanqueamos. Salí, voy a flanquear. ¡Fallé! ¡Maldita sea! Mátalo. No. Un médico muy táctico, un médico muy profesional acaba de usar el humo táctico. Obvio. Bueno, para que te...
Bueno, yo puse humo precisamente para poder reanimarte. Pero no sé si alguien más tiró más humo después de mí. Sí, vi que alguien más tiró más humo. Bueno, para que te relajes un poco, te voy a poner una cancioncita en el stream. ¡Uf! Canción. Bueno, perdimos el juego. No, estamos ganando todavía. Estamos ganando, no, Rodion. Tenemos oportunidad. Los osos polares y grizzlies sí. Crearon una raza. Hay que esforzarnos al máximo. No, no es en Washington DC. Es en el área de Canadá, creo. Por allá arriba. En el área templada. Es una mezcla. Búscalos. Le llaman. Maldita sea, los tengo en la espalda todo el tiempo. Se llaman. Grizzlars, creo que es. O Grillars. Porque son una mezcla de grizzlies con polares. Tengo gente aquí en alfa. ¡No! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Ah! ¡Atrás de uno! Se llaman Grillars o algo así, o Grizzlars. ¡Uy! Hay mucha gente, sí, hay mucha gente. Me mataron. Hay mucha gente aquí. Aparezco vuelta en alfa. Y está bien interesante, se ven raros, pero se nota que es una mezcla de ambos, cuando tú lo ves. Espérame, chico. Estoy aguantando, pero no sé si hay gente, no puedo ver. No, te mataron. Pensé que me había agarrado por la espalda. Está bien, no te preocupes, no te preocupes. Justo cuando le iba a apuñalar, vi que se da la vuelta. Ya estamos perdiendo, Dios mío. Tenemos que buscar bandera, Roydon. Me voy para Delta. Sí. Lastimosamente yo no tengo suficiente fondo del canal para ponerte una canción para relajar. Ah, no te preocupes, tú sigues viendo el canal y eso te da puntitos. Sí. Y lo bueno es que con la sub me multiplica más. Ah, sí, sí, también. Los puntos son más. Tengo gente aquí, en Delta. Sí, me mataron, voy con vos porque hay puesta lleno. Mierda, hay gente, pero no los veo. Arriba. Muerto. ¡No! ¡Se muere todo el mundo! ¡Cuidado allá al frente! Voy con vos. Hay gente allá al frente, cuidado. Que el juego me deja, aparezco. ¡Me mata! No. No. Me salieron por la espalda. Es que nuestro equipo no está jugando, Dios mío. Ok, aparezco en Delta. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Un tanque tuyo. ¡No! ¡Me reanimes aquí a lo loco! Hay gente. Roydon, aguanta. Es que hay mucha gente, hay mucha gente. Dame un momento, déjame ver cómo puedo llegar a donde ti. El de acá lo mataron. Tengo un médico acá, tranquilo. ¿Ya? Ok, perfecto. Ya tenemos Delta, vamos para Echo, vamos para Echo. Necesitamos... ¿Echo? Ah, no, ya tenemos Echo, vamos para Bravo, perdón. Ok. Te sigo. Atención, estamos adelante. No, no estamos adelante, estamos atrás. Vamos a ver si podemos hacer un milagro y quitarle el juego a la gente. Para salir con una victoria bien ganada, bien, bien sudada. Una victoria de hombres. Bien trabajado. Tengo uno. ¿Dónde? Le pegué. Pero vente. Acá. Ah, es que tú estás por allá. Vente para acá, donde estoy yo. Vente para acá a la derecha, vente para la derecha. Yo te cubro, mira, con humo. Sí, sí, no. Dale, dale. Como no funciona el proceso. Vámonos, vámonos. Vamos para acá. Tengo artillería solamente, así que vamos a ver si puedo... utilizarla. Cuidado aquí en Charlie, que hay gente. Hay gente, sí, mucha sí. Gente, mucha gente. Vámonos, vámonos, no, no, vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Andate, andate, sí, andate. Sí, sí. No, 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 pero no te voy a dejar morir solo. No. Ay, Dios. Que nuestro equipo no está jugando. Los médicos nos reaniman. ¿Lo viste, Lautaro, lo que te decía? Sí, es real, yo no estaba mintiendo ahí. Salí en Echo para moverme a Bravo. Sí, sí. ¡Malditas sean las construcciones! Sí. ¡Uy, ahora para salir de aquí! Yo me voy a poner a Alpha para apoyar el equipo. Ok. Y Alpha, si lo capturamos, voy a Bravo. Bueno, yo voy para Bravo. Susto me dio el compañero. Voy para Bravo y de ahí trato de empujar a Alpha a ver cuál se captura primero.
Había un tanque, bastantes personas y para Alfa. Pues ya tú sabes, Alfa no era la de capturar. No, pero de nuestro equipo. Oh, de nosotros. Ah, pues perfecto. Entonces sí se captura. Maldita sea, cuando cierran todo y no puede pasar. ¿Muerto uno? Ah, me mató el otro. Yo estoy en Bravo. Estamos capturando Bravo. Hay alguien aquí, pero no sé dónde. Sí, me mató bien. Espera, me recibieron, me mató uno atrás. Murió el de Bravo. Viene. Tenemos Bravo, voy para Alfa. En Alfa hay gente. Sí, 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 vamos para allá. Voló la mierda. Buena, tanque. Este es grande, sí, que sabe. Hay gente, hay gente, hay gente. Cuidado. Sí, yo no aguanto. Puto tanque y no lo vi, Dios santo. Qué asco me da la gente con un can, con un cabrón tanque tampeando en la, campeando allá atrás. Dios santo. Es que hay que ser asqueroso, hay que ser un cerdo para coger un tanque en un juego y quedarte así como un imbécil. Qué asco me dan. Gente que debería morir con una diarrea táctica. Una diarrea fulminante, que se deshidraten en menos de 12 horas. Joder, encima táctico. Sí. Tú sabes que así se puede matar gente en una guerra, ¿verdad? Con una diarrea táctica. Les contaminas, ¿en serio? Les contaminas las fuentes de agua hasta que se deshidraten cagando. Sí, por eso me da risa, porque es verdad. Ay, Dios, que aquí no se puede salir. Tenemos gente en Bravo, tenemos gente en Bravo. Cuidado, que está muy visible, estás. Quetzalcoatl, está muy visible. Uy, Quetzalcoatl. No, lo mataron. Quetzal, muévete, carajo. Joder. Bueno, tenemos Bravo. Me invitas a un grupo. Yo. ¡Ay! 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 ¡Perdido! Seguro. Lautaro quiere unirse. ¡Ah! Lautaro quiere unirse. Vamos a darle un jueguito más con Lautaro para por lo menos no dejarlo con las ganas. Antes de cerrar directo. Vamos, vamos. Empuja, empuja. Dame un momento. Yo no tengo a Lautaro en. A Lautaro, añádame en PlayStation para tenerte porque creo que no te tengo. ¿El me añadió ya? Pues. Cuando se acabe este juego. ¡Uy! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Podemos ganar! ¡Podemos ganar! ¡No! ¡Me mató! ¡No! ¡Te curo, te curo! Cuidado, cuidado, hay gente abajo. ¡Bien, ganamos! ¡Ganamos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Del buche! ¡Del buche! ¡Del buche! ¡Buena, Roidon! ¡Buena! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Woohoo! ¡Lo logramos! Si me tienes. Bueno, Lautaro, entonces me salgo ahora del juego. ¿Lo agrego al grupo? Y nos unimos, exacto. Sal del juego y buscamos a Lautaro. Ahí lo va, espérate. Deja ver las estadísticas, a ver cómo nos fue. 25-16, 8-22, pero es que tú estabas con un ping asqueroso, Roidon. Que tú has hecho un milagro ahí, porque con el ping que tú tienes está difícil para matar. Bueno, me salí. Vamos a buscar a Lautaro. Sí, también me salgo. Espera que lo agrego al grupo de... Dale. Añadir jugadores. Joder, encima táctico. Una diarrea táctica fue lo que le dimos a esa gente para sacarle el juego, joder. ¿Me esperas que me voy a buscar un poco para tomar? ¿Cómo fue? Que voy a buscar algo para tomar, el señor Lauti. Dale, dale. ¡Lauti! Bueno, bueno. Oh. Buenas, ¿cómo estás? Buena. Hay un problemita. Uno nada más. Yo no voy a poder jugar. Ay. ¿Cómo que no vas a poder jugar? Porque me había desinstalado el Battlefield, yo que no lo jugaba. Ya tienes que reinstalarlo. Ya sé, pero el problema es que mi Play, como que cuando instalo algo nuevo, cuando la apago, se pone en modo seguro. ¿Y cuál es el problema? Que después, cuando la quiero encender, tengo que reiniciarla.
Okay. Totalmente, pierdo todo el progreso, no es un reinicio normal. Okay. Bueno, las entonces quiero jugar más. Bueno. Si no lo descargo, pero tendría que ser para otro directo. Bueno, pues entonces instálalo y jugamos en otro directo para poder jugar los tres. Y si hay más gente que quiera jugar, jugamos con un escuadrón completo, ¿no? Porque ya yo estaba por Discoteca. cerrar. Dígame usted, jicotea, jicotea, por favor. Bueno, ya me olvidé que te iba a decir. Si vas a cerrar el stream, me voy despidiendo yo. Sí, voy a cerrar stream. A los que están aquí, por favor, si no les molesta, vamos a darle una raid a Joan, que está todavía Sí. buscando llegar al afiliado, así que un poquito de apoyo no vendría mal. Vale. Así que vamos a iniciar una raid Hacerle unos cuantos follows. para ver si el compañero lo Vale. logra y se da esa meta para él. Y nada, gente, esto ha sido todo. Los quiero mucho. Gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana en Xbox. Hasta la próxima, Jico. Se despide. Ah, esperen. ¿Qué pasó? ¿Les puedo, decir una palabra a la gente del stream? Claro. Si no Mientras no quieren sea que les dé nada una malo. diarrea. Ah, no. Si no quieren que no les dé una diarrea táctica, quédense para la raid con Joan y sigan a Hiko. Epa, gracias, gracias. Bueno, mi gente, Hola, iniciamos hola, ¿me pueden raid. decir? Lauti, bueno escucharte. Vamos a jugar algún día de esto, por favor. Reinstala ese juego. Sí. ¡Hasta la próxima! ¡Wow! ¿Quién quedó aquí? Chao, ¡Oh, buenas Modsy! noches. ¡Pay! ¡Amad si pay! Muchas gracias por ese follow, amigo o amiga. Creo que es amigo, ¿no? Bienvenido a la comunidad. Espero que la pases bien. Vamos a hacer una raid a nuestro amigo JoanGamer27, que sigue jugando también. ¡Los quiero! ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. Bueno, dale, muchísimas gracias. Cuídense. Instala el juego, Lauti, para poder jugar juntos.